a toda la familia aquí de Chunán, a los vecinos, visitantes. Están sirviendo una deliciosa guiso de pavita. Y ahora aquí también estamos con la banda. Esperamos que todos nos acompañen. Y aquí la banda papá, la banda Sinfonía Junín de Jauja. Y luego del almuerzo, luego del desayuno vamos a tener vamos a acercarnos a la plaza todos para la parada de monte. También quiero agradecer a mi tía Sarita y el tío Marino que nos han prestado su casa para el desayuno. Ella siempre es muy colaboradora. La tía Sarita de aquí. Sírvanse todos. El alquiler. No, volver a mamá. Ya no sea la tía de ella, la tía de Linda. Ella me hace. Dame, papá. Ahora, se habrá un hermoso sinfonía. Diosa, ya habéis visto eso hasta el año que viene. Diosa, aló, manda saludos. Aló. Ya Helen, manda saludos. ¿A quién mandaré? Manda saludos. Va chileno. Sarita, hay un cosito, ¿qué vas a hacer? Thank you.
agradecimiento, en reverencia a personas que cultivaron el arte universal, como es la música. Consiguientemente, la reverencia a Julián Pedro Ailas Leopari, a Juancito Ailas Aquino, más conocido como Caín, después a Miguelito Anglas Lobo, personas muy significativas para quien les habla. ¿Cómo no recordar de mi hermano Robledo, de mi tío Goyo, personas que han permitido de una u otra manera darme ese aliento incondicional, ese aliento moral? Siempre me preocupaba por San Pedro Chunán. De una u otra forma, San Pedro Chunán, gracias a sus hijos, es reconocido como un pueblo acogedor de grandes multitudes. Hoy quiero compartir esta alegría después de haber realizado casi como 4 años de investigación. Gracias a los testimonios de nuestros antepasados. Quiero acá también agradecer al barrio arriba, al barrio abajo y al segundo cuartel que conforman parte de una legión juvenil. Y espero que ustedes jóvenes sigan por esa misma senda como nos legaron nuestros padres, nuestros antepasados, sin escatimar esfuerzo alguno, han hecho muchas obras mediante las faenas comunales como es la Mita, la Minca. Hoy, a ustedes, señores, como ya dije, vuelvo a reiterar, la partida de esos exponentes dentro del género vernacular, voy a hacerla presente para que ustedes se lleven un recuerdo de este pueblo de San Pedro de Chunán. Gracias a todos ustedes, a quienes me acompañan ahí, en el ruedo también los voy a obsequiar estas revistas. ¿Ya? Gracias.
mi vida. ¿Cómo se siente ahorita? No, te va a dar salud, Taita. Pito, gracias. Será motivo para que toda la dinastía Aymes estemos acá presentes. Madrina, unas palabras. Unas palabras. Nos vamos a ir arriba. Al lado, madrina. A mi hermano Osler, el mayor de todos, el segundo papá, y a todo mi cuñado, mis hermanos, ya pues les invito para el próximo año a seguir bailando. Gracias. Palabras a la madrina. A la madrina. Bueno. Realmente me siento sumamente emocionado. Encontréme con todas mis cuñadas, mis hermanos, con mi papá.